En Gas de Oaxaca, cuidamos de ti. Cumplimos con la normatividad y reglamento como industria y comercializadora de gas. Realizamos mantenimiento preventivo y correctivo. Destruimos cilindros en mal estado, reemplazándolos por cilindros nuevos. Usando tecnología de punta, llenamos nuestros tanques con kilos exactos. En Gas de Oaxaca, somos más para llevarte el gas. Rejuvenece, medicina estética y flebología. Te ofrece una amplia gama en medicina estética y antienvejecimiento, consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Therapy Center. Somos una clínica de terapia física y rehabilitación. Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición. Therapy Center. Mejoramos tu calidad de vida. Valórate y vive sin dolor. Excelente jueves, muchas gracias por seguir en la señal de MVM Noticias. Soy Andrea Fenoki y vamos a hablar de la información más destacada hasta el momento. Vamos a empezar con los saldos de COVID-19 aquí en México. Mencionar que se han incrementado en las últimas horas, son ya 6 defunciones las que se registran y un total de 475 casos confirmados por la Secretaría de Salud. También mencionar que aquí en Oaxaca son 7 las personas que ya han dado positivo a coronavirus, se ha incrementado la cifra, así que hay que extremar medidas preventivas, por supuesto sin ser fatalistas. Hablando de esto, en donde la fatalidad pues sí prácticamente está llegando, es a Italia, y es que ya suman, escuche usted, 7.500 personas las que desafortunadamente han perdido la vida por la pandemia. Incluso empresas ya están cambiando su producción y están fabricando cubrebocas y también respiradores, así las cosas allá en Italia. Y ya para finalizar, de regreso aquí en México, quien está pidiendo una tregua económica o financiera es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está hablando pues con la gente del G20 y también haciendo un llamado a la ONU para que exista esta tregua financiera y también para que se vea la manera en la que los medicamentos puedan llegar a los lugares en los que necesita, pues en los que se requiere, sobre todo por esta contingencia que estamos viviendo y sobre todo porque algunas fronteras han limitado el paso pues de las personas y también podría limitarse el paso de estos medicamentos, así que está haciendo un llamado a la OMS y pues ahí está este llamado que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué pasa. Hasta aquí este corte informativo, soy Andrea Fenocchio, le deseo que tenga un día extraordinario. Casa Verde, diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde.